a esta segunda parte de la sesión. Me acompañan en la mesa Susana Ramírez como técnica de formación responsable de determinados ámbitos en la Escuela de Administración Pública y Jesús Martínez como responsable del centro de formación en el Centro de Estudios Jurídicos. Ambos, como yo, miembros del Comité Científico. Entonces, en nombre del Comité Científico, en nombre del Comité Científico y de ellos como representantes, vamos a leer conclusiones que entendemos son provisionales en la medida en que son una síntesis general de los aspectos más relevantes que se han ido repitiendo y que han sido depositadas a la comisión del Comité Científico por parte de los coordinadores de mesas de simposios, de talleres, etcétera, y por lo tanto se entiende que son un primer redactado. Este primer redactado se completará con aportaciones que puedan hacer los participantes, como todos los años, se les enviará en los próximos días una evaluación del Congreso, donde se les pedirá que valoren diferentes cuestiones y, al final de la evaluación, podrán, de alguna manera, aportar su idea general del Congreso. Entonces, estas aportaciones, insisto, que yo leeré conclusiones de carácter provisional, se enriquecerán con sus aportaciones que sean pertinentes a los objetos del Congreso y con la revisión final que hará el Comité Científico. Y el resultado de todo este proceso, en una o dos semanas, lo tendrán en la web del Congreso con las fotos y todo tipo de actividades que se hayan realizado. ¿De acuerdo? Bien, en este contexto, paso a leer estas primeras conclusiones provisionales. Dice, precedido por la novena jornada internacional del Grupo EDO focalizada en el design thinking, en la que han participado más de 35 especialistas, el quinto Congreso Internacional EDO 18 se ha celebrado en la ciudad de Barcelona durante los días 9, 10 y 11 de mayo, bajo el tema liderazgo y gestión del talento en las organizaciones. Los más de 450 expertos y especialistas en la temática, procedentes mayoritariamente de toda España y de América Latina, han participado presencial y activamente en las cuatro conferencias centrales, los 12 simposios, 9 talleres y 13 mesas de comunicaciones y póster, analizando y debatiendo las 130 aportaciones de más de las 180 presentadas. También lo han hecho los seguidores que de media 60-70 han participado a través de las redes sociales del propio Congreso. Las conclusiones generales más significativas y relacionadas con los objetivos del Congreso, vinculadas al intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la promoción del aprendizaje social e informal en el puesto de trabajo, al análisis sobre la realidad y perspectivas del aprendizaje en la acción dentro de las organizaciones, a la valoración de nuevos formatos y metodologías para el aprendizaje organizativo y al análisis del liderazgo y su rol en la gestión del conocimiento, fueron las siguientes. Son 20. Lo digo para que, vean que una. Se reitera, y esto sí que ha aparecido y por eso nos ha parecido pertinente, se reitera la primera conclusión del Congreso EDO 16, que señalaba: la actual sociedad sigue considerando el conocimiento y la formación continua de los trabajadores y de todos los ciudadanos como elementos estratégicos de las organizaciones. Las vinculaciones se hacen cada vez más evidentes y necesarias si consideramos que las personas son fuente de conocimiento que, compartido, puede ayudar a su mejora y servir al desarrollo de las personas, de las organizaciones y de la sociedad. La segunda dice así: el reto de las organizaciones actuales es y sigue siendo aprovechar y gestionar adecuadamente el conocimiento de las personas, promoviendo el aprendizaje informal y potenciando el trabajo en red y las comunidades de aprendizaje. Las organizaciones que se focalizan en las necesidades de la ciudadanía y de los usuarios internos y externos y que consiguen su implicación activa, además de lograr mejoras organizativas y de gestión del aprendizaje, son fuente de creatividad, de innovación y generan valor social.
Cuatro, mejorar el conocimiento social y de las organizaciones incluye a todos sus miembros, llamando la atención sobre la potencialidad que puede aportar al mismo la identificación conceptual, metodológica y resolutiva de personas de distintas edades y su interacción. Cinco, todas las personas que forman parte de una organización pueden ser agentes activos en la gestión del conocimiento. Pueden formar y deben formarse, siendo necesario que tomen parte activa en la toma de decisiones que afecten a su propio aprendizaje. Desde la corresponsabilidad y con un buen liderazgo, podemos descubrir qué tenemos que aprender y qué deberíamos de saber y no sabemos. 6. El uso de redes sociales en las organizaciones promueve la innovación abierta, sugerida y alimentada por los usuarios. Gracias a los foros, los bancos de conocimiento, las buenas prácticas u otras alternativas, se facilita la socialización del conocimiento existente, a la vez que se generan nuevas propuestas. 7. Las redes sociales facilitan y promueven la participación y la desjerarquización, pero su máxima utilidad se da cuando superan su concepción como espacio de relación e intercambio de información para convertirse en contexto propicio para la creación y gestión del conocimiento colectivo. 8. Las experiencias y modalidades para promover procesos de trabajo e indirectamente de aprendizaje en red son múltiples y variadas, dejando en evidencia que este tipo de estructuras y dinámicas son posibles en cualquier contexto, si existe compromiso por parte de la organización y de sus miembros. 9. Promover procesos de trabajo en red no solo contribuye a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles en la institución, sino que ayuda claramente a cohesionar a sus miembros, a promover procesos de desarrollo profesional en el marco de las propias organizaciones y, por tanto, a la mejora de estas. 10. La incidencia de los líderes en la gestión del talento es fundamental, siempre y cuando actúen como gestores del cambio, incluyendo una actitud positiva ante el mismo, visión estratégica, liderazgo efectivo y procesos permanentes de revisión sobre las actuaciones y resultados que consiguen. 11. El desarrollo de organizaciones modernas y centradas en el conocimiento exige un liderazgo distribuido, que parte de la identificación y explicitación de realidades, a veces invisibles, con la carga de reconocimiento, motivación y transparencia que esto supone. 12. Promover e impulsar liderazgos que hagan posible la gestión del talento en las organizaciones exige considerar la naturaleza diferencial de los distintos contextos laborales. Solventando las peculiaridades de las administraciones públicas, las organizaciones educativas y otras organizaciones sociales o empresariales hacen preciso destacar la necesidad de revisar los sistemas de selección, formación y promoción de trabajadores y directivos, reforzando las referencias a realidades organizativas participativas, respetuosas con la diversidad, focalizadas en el conocimiento y vinculadas a las necesidades sociales. 13. Aprender y trabajar es lo mismo, y directivos y trabajadores han de entenderlo así para comprender el sentido y utilidad de las comunidades de práctica profesional. En ellas, cada persona es y se siente copropietaria de la comunidad de práctica, facilitando que el trabajo colaborativo concluya con un legado para la organización. 14. Dinamizar la creación y gestión del conocimiento colectivo exige una cierta planificación y adecuación de los contextos, que permitan la conversación y el debate. De alguna manera, es importante también diseñar la conversación y planificar la arquitectura de la comunicación si consideramos lo que pueden aportar los ecosistemas tecnológicos a la gestión del talento. 15. Es necesario dar valor a todos los procesos de aprendizaje, a toda la formación que se genera, sea cual sea el contexto en el que se produce. También es importante revisar los diseños metodológicos para que permitan generar espacios válidos para el desarrollo del talento. 16. El desarrollo de las organizaciones debe vincularse al desarrollo personal y profesional, identificando tendencias importantes en la concreción de estrategias e instrumentos para la evaluación y autoevaluación de los procesos. 17. Ya nos acercamos. La gestión del talento y la learnability se muestran como temas emergentes en algunas organizaciones y sectores y se vinculan a la cultura organizativa. Su desarrollo exige combinar adecuadamente estudios contextuales con análisis de dimensión internacional que permitan avanzar en conceptualizaciones, metodologías y resultados contrastados. 18. La tecnología como proceso y como herramienta se vincula estrechamente con el ser humano.
Con ella evolucionamos y transformamos la realidad hasta convertirse en un lenguaje y motor del conocimiento. No existe ninguna dualidad entre tecnología y formación. Más bien, hay una relación dialéctica y simbiótica que abre un espacio de innovación para el aprendizaje. En este sentido, la red, con sus herramientas y servicios, ya forma parte de la realidad y es un error considerarla como un material o un mero recurso aparte. Los algoritmos de Internet y las redes sociales filtran la información que consumimos con criterios no siempre relacionados con nuestras intenciones y necesidades. Ignorar esta realidad y consumir de manera crítica la información y el conocimiento es un riesgo generalizado que favorece la culturalización y la proliferación de falacias. Finalmente, remarcar que las nuevas realidades exigen de un proceso institucional y profesional colaborativo entre los sectores sociales, productivos y académicos, de lo que es una buena prueba el presente Congreso. Las presentes conclusiones se enriquecerán, como hemos dicho antes, con la participación de los asistentes al Congreso, al vincularlas con la tramitación de la encuesta de valoración, y se entregarán a las entidades organizadoras una vez que hayan sido validadas por el Comité Científico para que se difundan entre las instituciones y la sociedad. Muchas gracias. Bien. Ahora que hemos procedido a esto, hemos de proceder, que ustedes saben, tenemos... ¿Dónde tenemos los documentos? Aún no. Tenemos que dar, ustedes saben que está puesto en la web y concretamente el Congreso da premios a las mejores aportaciones. Tenemos un premio a la participación en las redes sociales, tenemos otro premio al mejor póster. El premio a la participación en las redes sociales se analiza y vehicula a través del número de aportaciones que ha habido. El premio al mejor póster es una votación de ustedes como participantes, que se han contado los votos, y luego tenemos un premio a la mejor comunicación y al mejor simposio. Dado que las instituciones que promovían los simposios estaban implicadas en la organización, este año no habrá premio al mejor simposio. No quiere decir que no hayan sido excelentes, sino que habrá dos premios a las mejores comunicaciones. Entonces, vamos a proceder, antes de proceder a la clausura y presentarles los que participan, a dar este pequeño reconocimiento a las personas e instituciones pues que han hecho, yo entiendo, un esfuerzo como todos, pero han sabido acertar en la manera de comunicar o en el contenido a comunicar. El primer premio, que es de participación más activa en redes sociales, le ha correspondido a Marta Miró Olivé. Está aquí. Esto va con eso. Vale. Muy bien. El premio al mejor póster, a la aportación titulada El área de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona como generadora de capital de conocimiento, que firman Carmina Catalá, María Luisa Clua Gallá, Judith Cucalá, Elena Lledó, Silvia Marteles, Francesc Martínez, Maribel del Moral, Maica Rodríguez, Asunta Soler, Alberto Rodríguez y José Villarreal como expresión de un trabajo colaborativo. Muy bien. El premio a la mejor comunicación, de los dos premios, y sin que haya prelación, uno es con la aportación titulada El rol de la organización universitaria frente al aprendizaje informal del profesorado en docencia, cuya autoría corresponde a Laia Encinar Prat. Se ha incorporado... Muy bien.
ha incorporado el profesor Tejada, que luego presentaré como director del Departamento de Pedagogía Aplicada, que forma parte de la mesa de clausura. Y la segunda aportación es COMDIP, una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profesional docente, cuya autoría corresponde a Ana Sánchez Caballé, Mercé Gisbert y José Luis Lázaro. Felicidades. Muy bien, con esto damos por finalizada esta parte que es la comunicación del Comité Científico con ustedes y procederíamos a la clausura y pido a las personas representantes de las instituciones si pueden subir, por favor. Receptora, que ya hablé en último lugar. Entonces, tú puedes hablar del primero o el segundo, lo que quieras. Pues el primero, bueno. Bien, sí. Bien, entonces procedemos brevemente a esta clausura formal. Me acompañan en la mesa el profesor José Tejada, que es el director del Departamento de Pedagogía Aplicada, al que pertenece el Grupo EDO, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El colaborador, yo iba a decir ya, ranking en Internet casi, Jesús Martínez, ¿no? Que viene en representación del CEFE, la compañera que está a mi izquierda, Magda Castro, que es la subdirectora general de Capacitación del Talento y Formación Continua, exactamente, profesionalizadora, que es por parte de la Escuela de Administración Pública. A mí me toca en este caso callarme ya, darles las palabras, actuar de operador, agradecer en nombre de las tres instituciones en lo que afecta a los aspectos técnicos la enorme colaboración que hemos tenido de las tres instituciones, manifestar nuestra satisfacción por esta continuada colaboración que ya es de 12 años en algunos casos y en todo caso los deseos de que pueda seguir en el futuro. En todo caso, su palabra y ellos dirán, profesor José Tejada, doctor José Tejada. Señora Meritxell Massó, secretaria general del Departamento de Gobernación, Administración Pública y Habitatge, señor doctor Jesús Martínez, cap de l'Àrea d'Innovació i Gestió del Coneixement del Centre d'Estudi Jurídic i Formació Especialitzada, doctor Joaquín Gairín, presidente del Comité Científico y organizador de aquest congrés, señoras y señores miembros del Comité Científico y organizador, ponent, assistent, amics, bon dia o bona tarda a tothom. En primer lugar, vaya por delante mi agradecimiento a la organización por invitarme a este acto de clausura. Es un honor para mí, en nombre de mi Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB, participar en este acto. Vaya también por delante mi más sincera felicitación por el éxito de este congreso, tanto por su convocatoria que ha sido capaz de reunir a bastantes participantes de diferentes países con distintas implicaciones, conferenciantes, ponentes, talleristas, comunicantes, así como con el contenido y estructura abierto e interdisciplinar. En los tiempos que corren, sobre todo por el tema económico, costes, ayuda de asistencia y demás, no es fácil reunir a tanta gente y las modalidades organizativas de este tipo de eventos están evolucionando. Todo y que no es el momento de entrar en el contenido del Congreso, más bien hay que ir saliendo o cerrando el mismo. Estoy convencido que el intercambio y el debate ha sido, además de intenso, profundo y efectivo. Y quiero aprovechar para realizar, si me permiten, un par de consideraciones muy rápidas por la brevedad. La primera consideración, en clave de preocupación, no cabe duda de que abordar hoy el tema del liderazgo y la gestión del talento en las organizaciones en un contexto global, en una sociedad de la información, del conocimiento, sociedad tecnológica y otros tantos apellidos que podríamos añadir,
conlleva fuertes retos e implicaciones y ustedes han podido verificarlo a lo largo de estos tres días. En este contexto, pues, complejo, abierto, donde nada es permanente, solo podemos estar seguros de una cosa: el cambio en todos los órdenes de la vida, que se evidencia como la constante omnipresente con la que tenemos que convivir. En este contexto también, desde la óptica de la formación, los retos se nos presentan diariamente, por no decir cada minuto, para atender las continuas y emergentes necesidades. En este sentido, desde mi modesto punto de vista también, entre otras cosas, se impone el empoderamiento en la actitud de cambio, como una de las claves para afrontar con garantías las exigencias del ejercicio profesional. Y esto vale tanto para las personas como para las organizaciones, y tiene que ver directamente con el cómo afrontar el aprendizaje y la formación. Conlleva asumir que las variables tiempo y espacio de aprendizaje se han de manejar y combinar de múltiples maneras, a lo largo de toda la vida, combinando lo formal, lo no formal e informal, abriéndose a nuevos escenarios, cercanos a la acción, en contextos profesionales, integrando nuevas tecnologías, creando sinergias entre sistemas, redes y también, por supuesto, asumir los nuevos roles, funciones y competencias de todos los actores implicados en estos procesos. La segunda consideración que quería hacerles va más en la línea de la constatación. Me enorgullece, como director del Departamento de Pedagogía Aplicada, constatar una vez más el liderazgo del Grupo EDO, sabiamente dirigido por el doctor Gairín, desde hace más de 20, 25, no sé ya, algo me flaquea ya la memoria. Sin lugar a duda, conocedor que soy del proceso, he podido verificar que este grupo de investigación ha sabido empoderarse a lo largo de su trayectoria y ha sido capaz no solo de generar conocimiento a través de la investigación, sino incidir fuertemente en la transferencia de dicho conocimiento a la sociedad e impactar seriamente en la misma. La organización continuada de eventos científicos, tanto a nivel nacional como internacional, y este congreso es un fiel exponente, la creación de redes, Red AGE a nivel internacional y otras tantas, los múltiples convenios interinstitucionales, el diseño de formaciones o estudios propios fuera de la UB, sus publicaciones son algunos ejemplos de la consolidación de su empoderamiento y de su liderazgo. Concluyendo, reconocer el trabajo bien hecho, agradecer los esfuerzos a la organización y reiterar mi felicitación por el éxito de este congreso internacional, haciéndola extensiva a todos los implicados, tanto a las instituciones, al Centre d'Estudis Jurídics y a la Escuela de Administración Pública de Cataluña, como a los equipos y personas, muchas veces silenciosas, que posibilitan que hoy nos encontremos con este nivel de satisfacción. Y si me permite, doctor Gairín, la licencia, queda usted retado y todos los implicados y todos los presentes para dentro de dos años en el sexto congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tejada. Sí. Muy brevemente, pues estamos ya al finalizando. Desde el Centro de Estudios, como participantes ya desde el principio, nos felicitamos porque ha sido un congreso que ha estado manteniendo el nivel de los precedentes, pero yo quiero recordar aquí la intervención de Freire de ayer por la mañana cuando lo contrataron para el Tecnológico de Monterrey y le dijeron: nos va tan bien que si no cambiamos en 10 años desapareceremos. El congreso va tan bien, yo me he quedado sorprendido, los contenidos, yo creo que ha sido el mejor, digo, para mi gusto, la dinámica, los contenidos, la participación, ha sido espectacular. Pero yo digo, mantener inercias, aparte que también hay datos en el horizonte que hacen pensar que sí o sí habrá cambios, sobre todo en sedes, etcétera. Con lo cual yo digo, felicitémonos y con el impulso, Joaquín, del Grupo EDO de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Escuela de Administración Pública, como partner, en esa actitud tenemos asegurado un sexto y muchos congresos futuros. Gracias. Bé, companys de taula, amics, companys, en primer lloc el que volia és excusar la presència de la senyora Meritxell Masó, secretària general del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge i directora per suplència de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, perquè per raons d'agenda d'últim moment no ens ha pogut acompanyar amb aquest acte de cloenda tal i qual teníem previst. Bé, vull expressar l'agraïment de l'escola a la Universitat Autònoma de Barcelona per oferir-nos a través del grup EDO la possibilitat de contribuir de forma activa amb aquesta iniciativa juntament amb el Centre d'Estudis Jurídics. Crec que per l'escola aquesta col·laboració té un doble valor. D'una banda, el valor inherent a aquest tipus d'esdeveniments com a espai d'intercanvi de coneixement i d'experiència. Sens dubte, aquests tres dies, tots plegats, ens ha aportat molt d'aliment intel·lectual per a la reflexió sobre temes clau del Congrés: lideratge i gestió del talent, gestió del coneixement i aprenentatge informal. I estic segura que d'això en podrem tots plegats extreure idees i recursos per l'acció, pel canvi i per la millora de la nostra activitat professional, que de ben segur tindrà impacte a les nostres urbanitzacions. El segon valor és més domèstic, però igualment important per l'escola. Aquest congrés en si mateix, i ja s'ha dit per si mateix, i amb aquest gran èxit d'assistència que ha tingut, ens permet visualitzar dins de la nostra organització, la Generalitat de Catalunya, la necessitat de canvi i d'adaptació a les noves formes en què les organitzacions aprenen i gestionen el coneixement i el talent. Creiem que esdeveniments com aquests, que no serien possibles sense la vostra participació, sense aquesta gran participació, implicació i dedicació, poden contribuir positivament a aquest canvi. És molt tard, ja. Moltes gràcies a tothom per la vostra participació, com dèiem, a tots els organitzadors, principalment el director també del Congrés, i donem per finalitzat, per tancat, aquest 5è Congrés Internacional EDO 2018 i ens emplacem pel 6è Congrés pel 2020. Gràcies a tots.